nos encontramos en el mercado mayorista de nuestra ciudad. Hemos notado en nuestra visita al mercado de productores que no solamente hay una sola persona, hay varias personas en las dos puertas, por lo menos que hemos visto, que están tomando la temperatura a todas las personas que ingresan a este importante centro de abastos de nuestra ciudad de Huanta. Yo soy el encargado de medir la temperatura a las personas, a ver si tienen fiebre o no. Si digamos alguno se presenta con fiebre, le llamo al encargado para llevarlo al hospital y hacerle su prueba, ¿no? Para ver si tiene COVID o también con una gripe normal. Ah, cuéntanos, estamos en la entrada para que se pueda un jabón líquido y un poco de agua para que se puedan lavar las manos. ¿Quiénes han implementado este protocolo? Eso lo implementó la municipalidad y si tu función personalmente tuyo es tomarle la temperatura. Sí, tomar la temperatura de las personas y medirla bien la mascarilla y que esté bien implementada, ¿no? Las personas que se apersonan al mercado, ¿están cumpliendo con las medidas sanitarias? Sí, están cumpliendo con las medidas, ¿no? ¿Algunos están usando la mascarilla adecuadamente o has visto que algunos sí y algunos no? Algunas personas están así o sin mascarilla, pero a esos no los dejan entrar o les obligo a que se pongan bien la mascarilla. No tienen mascarilla, claro, no los dejan entrar. Ok, muchas gracias. Entonces, estas es las declaraciones de un responsable de acá del mercado. ¿Ya? Entonces, como vemos en pantallas, ahí tenemos a un personal que mide la temperatura a las personas al ingreso del mercado, también que se puedan lavar las manos. Ahí tenemos los implementos respectivos y también el aforo que ya ha sacado. Sí, la gente está baja. Hoy día, ¿no? Hasta este momento, pero ayer desde las 9:30 la gente está cargada y están pasando con mascarilla. ¿La gente que viene acá al mercado está respetando las normas sanitarias? No, algunos vienen sin mascarilla, todo modo pasan. Tengo adentro. Pero entonces todavía las personas no cumplen con esas medidas. No cumplen, y vienen con niños sin mascarilla. Se sabe muy bien que los niños están prohibidos de venir a los mercados. Sí. Entonces, ¿qué está haciendo la municipalidad al respecto? ¿Usted? ¿Qué está haciendo la municipalidad al respecto sobre las sanciones? ¿Alguien está fiscalizando que no vengan los niños? ¿O usted los deja entrar acá al mercado? No sé, que está ayer, pues sí, bastantes niños vinieron con una familia completa. ¿Ayer? Sí, no, hasta ayer están con ellos. Parece que no están viendo noticias o no sé, antes de ellos. Entonces, pero usted está tratando de que todos sí, entren con las medidas. Hasta este momento, de repente más tarde, pues también en mi familia. ¿No puede decir cuál es su nombre? Maite. Maite, ¿usted es del sector salud o acá de la municipalidad? Somos trabajadoras simples. Ah, ya, de la municipalidad. Sí. Ya, ok. Por las declaraciones de esta persona encargada de esta puerta, nos ha informado que ese bidón de agua que están viendo en pantallas se encuentra vacío. El responsable no se toma o no toma el cuidado necesario para cuidar que el agua esté lleno. Una vez que se agota hay que cambiarlo, pero la señorita nos contó de que ese bidón ya tiene 2 días sin agua. Entonces, las personas al ingresar al mercado, ¿dónde se van a lavar? ¿Con qué agua? Entonces, un poquito más de cuidado a la municipalidad de nuestra provincia que pueda fiscalizar de manera correcta los implementos sanitarios.